Hace 2 meses, cuando salta la crisis del coronavirus, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, en colaboración con diferentes empresas tecnológicas, organiza la fabricación de viseras protectoras. Para eso, hacen un llamamiento a diferentes makers de toda la ciudad y de toda la provincia, que sin dudarlo y de forma generosa se ponen en marcha. También se hace un llamamiento y se pide la colaboración de Protección Civil, de la Guardia Civil y de la Cruz Roja para la distribución de estas viseras. De esta forma, estas viseras van llegando a hospitales, centros de salud, residencias de personas mayores, farmacias, clínicas y el pequeño y mediano comercio. Esta tarea de distribución y entrega de viseras no es una tarea baladí, ni es de fácil diseño. Cuando se tienen pocos puntos es fácil encontrar la solución, pero cuando se tienen muchos puntos, como en estos casos, que se pueden tener hasta 80 puntos en un día normal, o 50 o 60 puntos, encontrar las mejores soluciones se complica de forma exponencial. Por ello, la Unidad de Cultura Científica nos encarga de diseñar un sistema para optimizar el diseño de estas rutas. Hacemos uso de herramientas matemáticas que dan lugar a un algoritmo de optimización que lee los datos de entrada y obtiene las rutas óptimas. También hacemos uso de un sistema de información geográfica con el que se pueden visualizar de forma más sencilla tanto los puntos de entrada como de salida, editar datos, etc. En estas imágenes se pueden observar unos resultados que se han obtenido en un problema concreto y las rutas óptimas que se han obtenido para este caso. ¿Cuáles son las ventajas de esta aplicación? En primer lugar, como hemos comentado, el ahorro en el tiempo de cálculo, algo muy importante, y también diseño de rutas menos costosas que sobre todo den lugar a que ninguna sea excesivamente larga. Con esto se consigue que los compañeros de Protección Civil o de la Guardia Civil o del Ayuntamiento, en definitiva, quienes se encargan de estas actividades de distribución, puedan disponer de más tiempo libre o para emplear en otras actividades humanitarias. En este sentido, hay que tener en cuenta que se consigue un ahorro de cerca de 1 hora, sobre todo en los días más complejos, cuando se reparten 80 o 90 puntos. Si tenemos en cuenta que hay una media de unas 4 rutas diarias y esto lleva funcionando 2 meses, podemos hacernos una idea de los beneficios que este sistema ha podido conseguir. Estas herramientas de optimización pueden aplicarse a muchos ámbitos de gestión, para momentos de crisis como el actual, cuando es especialmente importante hacer un uso muy racional y eficiente de los recursos. Otros sistemas que proponemos son la localización de recursos sanitarios, la planificación de tratamientos de pacientes en hospitales, la planificación de turnos de trabajo en los hospitales, así como la predicción en épocas de pandemia de unidades que pueden necesitarse como UCIs o respiradores. Este proyecto, llamado Sistemas de Optimización y Racionalización de Operaciones de Logística Sanitaria y Humanitaria, ha resultado ganador en la modalidad social humanitaria de la iniciativa Innovación frente al Coronavirus, organizado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León junto con Startup Olé. Esto podría derivar en la creación de un spin-off o iniciativa empresarial basada en estas herramientas y aplicaciones, desarrolladas por el Grupo de Meteorísticas de la Universidad de Burgos, para lo cual contaríamos además con la colaboración de otros investigadores de prestigio.